Muy buenos días a todos, bienvenidos a este Teatro Salón Cervantes, bienvenidos a Alcalá de Henares, a la Mobile Week Alcalá 2022, una semana donde la ciudadanía y tecnología conectan, una semana que empieza hoy 15 de octubre y que se extenderá hasta el domingo de la próxima semana, hasta el domingo día 23. Y es que estamos de enhorabuena en nuestra ciudad, en Alcalá de Henares, porque volvemos a ser referencia y epicentro tecnológico a nivel nacional. Quisiera empezar por los agradecimientos, en primer lugar, a la Fundación Mobile World Capital de Barcelona, impulsora de esta iniciativa, y por haber confiado en Alcalá de Henares por segundo año consecutivo. A Salvador Esteban, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, que hoy nos acompaña. A Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Gobierno de España. A nuestro alcalde Javier Rodríguez Palacios y al resto de la Corporación Municipal a nuestra Universidad de Alcalá, principal aliada en esta aventura, a su rector José Vicente Saz y a José Antonio Portilla, director de la Escuela Politécnica Superior, que también hoy representa al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación como miembro de su Junta de Gobierno, a los miembros del Pacto Local, a la Asociación de Empresarios de Lenares y a los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras, y por supuesto a las empresas que habéis patrocinado, colaborado y apoyado. Esta edición, esta segunda edición de nuestra Mobile Week Alcalá, a Telefónica, a T-System, a Betelin, a Caixabank, a DAM, a WordPress, al Parador de Alcalá, a Ambigu y a todas las empresas también que de una manera u otra participáis en esta edición. a la agencia de coordinación, a la dirección del evento por vuestro trabajo, vuestro empuje y desde luego la gestión de los contenidos. Y al ayuntamiento en su conjunto, a la concejalía de transparencia, innovación tecnológica y gobierno abierto, pero también a todas las concejalías que han trabajado de manera transversal para que esto sea una realidad. Veo muchas caras conocidas de esta familia que forma parte del ayuntamiento y aprovecho también para daros las gracias por ese trabajo, ese empuje para hacer de Alcalá de Henares cada día una ciudad mejor. Yo creo que un aplauso para todos los que han trabajado en esto, ¿no? Pero ¿de dónde venimos? Venimos del año pasado, de la Mobile Week Alcalá de 2021, y nosotros erróneamente pensábamos que era el final del camino, el final del camino de una profunda estrategia de transformación digital y un plan de modernización e innovación que pusimos en marcha desde el año 2019. Pero, como decía, nos equivocamos, porque no solo no fue el final del camino, sino que fue la primera piedra, la primera piedra de algo mucho mayor, de conseguir que Alcalá de Henares sea un polo de atracción y referencia tecnológica, como ya se nos reconoce, gracias al talento existente en nuestra ciudad a la clase creativa y digital espectacular, al emprendimiento innovador, a todas las empresas de, de, de base tecnológica afincadas en nuestra ciudad de manera potente y, por supuesto, a la voluntad política para seguir construyendo todos juntos en ese objetivo común. La edición del año pasado, como sabéis muchos de vosotros, fue todo un éxito. Más de 20.000 asistentes, tuvimos más de 100 proyectos de, de investigación, más de 40 proyectos de investigación universitaria, más de 120 empresas que participaron en nuestra edición del año pasado. Pero, sobre todo nosotros destacamos ese despertar de las vocaciones científicas y de emprendimiento innovador entre los más pequeños, entre los más jóvenes, a través de todos nuestros talleres formativos. Y ahí es donde hemos querido hacer hincapié y repetir en esta segunda edición. Este año, nuestra Mobile Week Alcalá viene cargada de un potente programa. ¿Y cuál es el objetivo que buscamos? El objetivo no es otro que hacer ver que la innovación tecnológica viene a mejorar la calidad de vida de las personas, sin dejar sobre todo a nadie atrás, desde los más mayores con una digitalización inclusiva que les ayude a garantizar sus derechos y, por supuesto, a reducir la brecha digital, pero también entre los más jóvenes, porque no por el hecho de ser nativos digitales quiere decir que sean competentes digitales. Tenemos que formar a nuestros jóvenes en robótica, en programación, para que puedan hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías a futuro, sobre todo útil para ellos mismos. ¿Y qué vamos a tener esta segunda edición? Voy a presentar brevemente el programa. Vamos a tener más de 20 conferencias técnicas con los principales referentes tecnológicos del panorama nacional. Y las vamos a realizar en nuestro fantástico corral de comedias y también en el Colegio de Málaga, la Facultad de Filosofía y Letras. Hablaremos de educación digital, del metaverso y de metahumanos, de, de redes sociales, de Internet of Things, de inteligencia artificial, de tecnología aplicada a la defensa, a la salud, de robótica blanda, de tecnología animal, de los peligros de Internet, de música y tecnología. De verdad, no os podéis perder este ciclo de conferencias. También vamos a tener una gran exposición tecnológica en una gran carpa de más de 300 metros cuadrados en nuestra Plaza Cervantes el fin de semana que viene, el día 22 y 23, en lo que hemos llamado vida futura. Será un recorrido del pasado al futuro a través de las nuevas tecnologías. Este fin de semana ya, eh, desde hoy y mañana, vamos a tener un aperitivo de lo que va a ser el próximo fin de semana en el entorno de la Capilla del Oidor. Tendremos también esta tarde y durante toda la semana la exposición de cómic de corte futurista, Recuerdos del Porvenir, en nuestra Casa de la Entrevista, que por cierto, esta tarde a partir de las 5 estará su autor, Fernando de Felipe, firmando, firmando ejemplares. Tendremos el Congreso de Inteligencia Artificial aplicada al turismo aquí en nuestra ciudad, gracias al plan de sostenibilidad turístico realizado en nuestro fantástico parador de Alcalá de Henares. Hablaremos de conducción autónoma, de, disfrutando de la experiencia Tesla. En la Plaza Cervantes este fin de semana podemos ver unos coches Tesla que estarán ahí expuestos para la ciudadanía y también para quien quiera poder apuntarse a unas pruebas de conducción autónoma para el siguiente fin de semana en un circuito cerrado en la isla de colegio. Iremos también al Centro de Mayores de Los Pinos para tener una charla de alfabetización digital y llevarles unas gafas de realidad virtual, que nuestros mayores también experimenten la realidad virtual y eh, vivan sensaciones que seguramente jamás hayan imaginado. Presentaremos la, también la estrategia de Alcalá Ciudad Emprendedora y la novena edición de los premios Alcalá Emprende, potenciando ese tejido de emprendimiento local existente en nuestra ciudad. Disfrutaremos el viernes de la semana que viene del Foro del Conocimiento en El Parador, donde la empresa privada, la comunidad educativa y científica se dan cita junto con la administración pública para crear esa red de transferencia tecnológica potente y crear también sinergias de futuro. Alcalá de Henares también mañana va a ser epicentro de desarrollo web a nivel nacional. La comunidad WordPress celebra mañana aquí en el Teatro Salón Cervantes el WordPress Day. No os lo podéis perder, sobre todo a los que tengáis mucha inquietud a la hora de programar. Más del 90% de las páginas web a nivel mundial están programadas en esta tecnología. Pero si de algo nos sentimos orgullosos es de las más de 200 becas en talleres gratuitos, formativos para todos los públicos, desde los más mayores hasta los más pequeños. Entre estos talleres que se van a producir de lunes a viernes de la semana que viene, tenemos el taller de robótica, el taller de desarrollo web, el taller de cómo hacer cine con el teléfono móvil, todos en nuestra casa de la juventud. Vamos a tener el taller de fotografía con el teléfono móvil en Santa María La Rica el taller de Gaming and Streaming en la Casa de Socorro, un taller de impresión 3D vía Maker, y lo vamos a realizar en nuestra casita de o'Donnell en el, parque, en el parque del mismo nombre. Vamos a tener programación para no programadores, ofertado por Academia 42 de Telefónica en la, en la Escuela Politécnica Superior. Vamos a tener también talleres STEM para niños y niñas, ofrecidos por CaixaBank para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías en nuestros más pequeños. Vamos a tener también un taller de producción. Eh, musical itinerante para hacer mezcla de tecnología y música y nos vamos a acercar a todos los barrios. El lunes estaremos en las pistas azules de la calle Damaso Alonso, el martes estaremos en el Parque Tierno Galván, el miércoles en la Plaza del Viento, el jueves estaremos en el Parque Juan de Austria y el viernes estaremos en el Parque O'Donnell. De verdad os animo a participar a todos estos talleres, tanto a vosotros como a vuestros hijos pequeños o vuestros padres mayores. Están pensados y organizados con todo cariño y con toda dedicación para todos los. Públicos. Y ya para terminar con el programa, tanto el sábado 22 por la tarde como el domingo 23 por la mañana, tendremos una performance tecnológico-musical que hemos llamado Ruido en el Kiosco, que se celebrará en el Kiosco de la Música de nuestra Plaza Cervantes y eh, así podremos todos disfrutar de ese fin de fiesta. Como veréis, es un programa ambicioso, un programa necesario, pero también un programa muy demandado y muy sólido. Insisto, tenéis todo también desglosado en la página web en www.mobileweekalcalá.com. Y bueno, por concluir, yo sí, yo sí que quisiera... Destacar que Alcalá de Henares, con sus más de 2.000 años de historia, ha sido ejemplo de innovación a lo largo de muchas etapas de su vida, a lo largo de muchos siglos. Nuestra querida calle Libreros, a escasos metros de aquí, fue el Silicon Valley del Renacimiento Europeo, cuando el cardenal Cisneros se trajo a los innovadores de la época, a los startupperos de la época, que eran los libreros, de ahí el nombre de nuestra calle. Somos la primera ciudad universitaria del mundo, somos la cuna de Cervantes, del príncipe de los ingenios, del siglo de oro. Somos la única ciudad patrimonio de la humanidad de la Comunidad de Madrid y de las 15 de toda España, porque solo en Alcalá de Henares pasamos, pasamos de unos días a, a otros, de la Semana Cervantina, hace escasos días, de nuestra fantástica Semana Cervantina del siglo de Oro, al futuro de la Mobile Week, un viaje por el tiempo, donde Alcalá de Henares representa y simboliza mejor que ninguna otra ciudad ese magnífico contraste entre historia y futuro, entre pasado e innovación. Sintámonos orgullosos de nuestro pasado, pero también de nuestro futuro. Que mi hija, que tiene hoy ocho meses, pueda vivir dentro de unos años las ediciones sucesivas de la Mobile Week Alcalá como un evento consolidado ya en nuestra ciudad. Y termino citando a Víctor Hugo, quien dijo que no hay nada como un sueño para crear el futuro. Así que nos animo a seguir soñando y a seguir creando un futuro para Alcalá de Henares. Muchísimas gracias a todos. <laughs> Y ahora, después de esta presentación del programa, vamos a contar con una mesa redonda, con un coloquio, con figuras relevantes cada una en sus respectivas competencias para hablar de transformación digital, de innovación y también de retos de futuro. Para ello contamos, por favor, si pueden ir acercándose a, al escenario, con doña Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Con Salvador, Don Salvador Esteban, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, y Don José Vicente Saz, rector de nuestra Universidad de Alcalá. Un aplauso para ellos. Bueno, muchísimas gracias a todos por, por participar en un día tan importante para Alcalá de Henares, en esta inauguración de nuestra Mobile Week, y por el apoyo constante que nos dais al Ayuntamiento, especialmente a la Universidad de Alcalá, por esa alianza estratégica y, desde luego, sin, sin vosotros no, no hubiera sido posible. Si me permitís, antes de empezar, sí que quisiera presentaros eh, para, para que todos los presentes también conozcan a, a nuestros ponentes. Salvador Esteban, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia, programa de liderazgo por la gestión pública del IES Business School. Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado en 2010 y actualmente como director general es responsable del estudio, propuesta y ejecución de la política general y la planificación estratégica de acción y normativa sobre la transformación digital de la economía y la sociedad en materia de inteligencia artificial, tecnologías habilitadoras digitales, ciberseguridad, talento, habilidades y emprendimiento digital así como el desarrollo e impulso de planes, programas, proyectos y actuaciones para el empleo masivo de los servicios digitales y los datos en la transformación digital. Salvador, muchísimas gracias por venir. Un aplauso para él, por favor. <laughs> Está con nosotros también Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación, doctora ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Desempeña desde 2003 su labor como catedrática de tecnología electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de dicha universidad, donde ha desarrollado toda su carrera docente e investigadora. Ha sido directora del Centro de Electrónica Industrial, subdirectora de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid y, más recientemente, directora del Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica de eh, la Universidad Politécnica. En el Ministerio es responsable de las competencias en materia de innovación y transferencia del conocimiento como catalizador de la innovación y el liderazgo empresarial, fomentando la colaboración público-privada y la promoción de la creación de empresas de base tecnológica basadas en el conocimiento. Además, gestiona los programas operativos cofinanciados por fondos de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias y los premios nacionales en materia de innovación y de diseño. Muchas gracias, Teresa, por, por asistir. Y finalmente tenemos a nuestro rector que la mayoría conocéis, pero sí me vais a permitir también. En mencionar su trayectoria, José Vicente Saad, director de la Universidad de Alcalá, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá, institución a la que se incorpora como profesor y donde desarrolla toda su carrera docente como profesor titular de la universidad durante casi 30 años y como catedrático desde 2016, médico facultativo especialista en microbiología y parasitología vinculado a nuestro Hospital Universitario Príncipe de Asturias como jefe del Servicio de Microbiología y Parasitología. Como investigador, su labor se ha centrado en el campo de la zoonosis, de forma particular en las enfermedades víricas emergentes transmitidas por roedores y artrópodos, y también en el diagnóstico de la brucelosis y de la tuberculosis. Cuenta con tres sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, investigador principal en proyectos de investigación competitivos, director de bastantes tesis doctorales, autor de innumerables artículos. Perdón, de innumerables artículos y capítulos de libros y revistas científicas. Como distinciones a destacar la Medalla de Plata de la Universidad de Alcalá, la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco en 2010 y la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de 2021. Y desde el año 2018, como decía, rector de nuestra querida Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias, rector. Pues para comenzar, eh, si te parece empezamos por ti, Teresa. Sí que me gustaría pues poner en valor ese hito que habéis conseguido de la Ley de Ciencia e Innovación recientemente aprobada en el Congreso, sin ningún voto en contra, que es un gran e inusual hito, por otra parte. Y si sí queríamos preguntarte, bajo tu criterio, cómo impacta esta ley tanto en nuestros jóvenes eh, científicos como en el resto de toda la sociedad y, sobre todo, qué papel juega la I.D. en la transformación digital de las ciudades, en nuestro espacio de convivencia común. Eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, por contar conmigo eh, para esta, este evento de la mobile week de alcalá. Eh, muchas gracias a todos ustedes por, por estar aquí hoy escuchándonos. Y, y enhorabuena porque creo que estas son eh, las, eh, los eventos y los elementos que hacen que nuestro trabajo también sea más fácil. el trabajo de promocionar que eh, España se convierta en un país en el que el conocimiento y la innovación sean eh, elementos centrales de, de la economía. ¿no? Bueno, nosotros en el Ministerio de Ciencia e Innovación, efectivamente, acabamos de cumplir uno de nuestros eh, hitos, de una de las cosas que llevábamos mucho tiempo haciendo, que es eh, esta reforma de la Ley de la Ciencia. La Ley de la Ciencia se llama la Ley de la Ciencia, la tecnología y la innovación, la unamos con lo de la ciencia, pero también está la innovación ahí detrás. Y como Secretaría General de Innovación tengo que ponerlo en valor. Claro. Bueno, esta, esta ley, efectivamente, eh, en la votación en el Congreso eh, se aprobó sin votos en contra, con una gran eh, mayoría de votos a favor, además, o sea, que, que hubo unas pocas abstenciones. Y es algo de lo que yo creo que como país y eh, tenemos que sacar pecho. No, no fue portada de ningún periódico, seguramente pero creo que se merecería que lo fuera. Eh, esta ley eh, hace, está de, dedicada a tres cosas. Eh, básicamente, la primera es la gobernanza eh, del sistema de ciencia e innovación, pero que afecta a muchos ámbitos, por ejemplo, al, al ámbito que, que llevan en el Ministerio de, de, de Salvador también, eh, que tiene que ver pues, con aspectos como que el presupuesto dedicado a la I+.D. en España... Eh, tenga un, un objetivo para 2030 eh, que, que vaya hacia, hacia arriba, porque tenemos que invertir más. Esto eh, bueno, es la primera vez que en una ley aparece una, un, una, part, una, una disposición así, y creemos que esto es, es importante. Y luego, bueno, en, la, en, el, en el proyecto de presupuestos que hemos presentado este año, para, para el año 2023, así lo hacemos ver. O sea, que hay una subida presupuestaria importante en, en el ámbito de la I. Eh, hay otros aspectos de la gobernanza, ¿eh? como que le cambiamos el nombre al CEDETI, en fin, cosas que son menores y que seguramente a nadie le interesan aquí, aunque a mí sí, pero bueno. Eh, hay una segunda parte eh, importante que se refiere. A la, a la carrera científica eh, en la que se definen nuevas formas de contratación más estables, menos precarias, para que eh, el ámbito científico deje de, eh, salga de la precariedad y, sobre todo, podamos volver a atraer talento, no solo a retornar a aquellas personas que quieran volver, sino también a atraer talento allá donde esté. Y una tercera pata es sobre la transferencia de conocimiento que creo que, que es eh, una de las eh, batallas que tenemos que ganar en este país. Eh, seguramente es, no, es, no es un dato conocido, pero en España somos el, entre el décimo y un décimo país en publicación de papers científicos a nivel mundial y en números absolutos, quiero decir, en número de papers publicados, papers de muy alta calidad, con altos ni, eh, niveles de, de, de rigor en la, en, en la revisión, pero somos el trigésimo país en innovación. No nos corresponde ni uno ni otro. Quiero decir, estamos por encima de lo que nos correspondería por la economía en la que, que somos, no, eh, eh, estando en el décimo lugar, lo cual es, es tenemos que sacar pecho y decir lo bien que se hace. Eh, pero eh, desde luego el trigésimo país en innovación no nos corresponde. Este, este hueco, ese, ese, eso lo tenemos que cubrir. Y una, fa, una parte, si vemos qué están haciendo los países que están por arriba, lo que hacen es que el, sistema, o sea, el, el conocimiento científico que se genera en el mundo académico eh, y de los centros de investigación está transferido a, a la economía. Y eso tenemos que conseguirlo. Esta es una muy buena, bueno, es una, es una de nuestras grandes políticas que también llevamos a cabo con, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ellos también tienen una ley en la que yo creo que, que, que va a ser muy transformadora, eh, una ley muy nueva, que es la, bueno, la llamada ley de startups, que luego la hablará Salva, yo no me voy a meter en su. Eso. Una segunda parte eh, se refiere a, a, a bueno, las leyes. Pueden mejorar las cosas, no cambian las cosas de un día para otro. Entonces eh, todo eso tiene que ir acompañado con una serie de medidas, eh, incentivos. Eh, tenemos que, que poner en marcha nuevas formas de pensar y eso eh, y por supuesto ayudas y estas ayudas creemos que, que son muy importantes. En el ámbito municipal y yo ya no me enrollo más. Eh, eh, nosotros tenemos en, en el ministerio hacemos una cosa y es que creemos mucho en que los ayuntamientos sois eh, eh, elementos de innovación muy cercanos a la ciudadanía y que tenemos que eh, digamos eh, aumentar ese, ese potencial. Y para ello bueno, tenemos una red en la que Alcalá es miembro de hace tiempo que es la red Impulso, red de ciudades por la ciencia y la innovación. Ahora mismo tiene 83 ciudades eh, miembros. Es, una red, o sea, es un concurso competitivo. Quiero decir, hay que presentarse, hacer una memoria. No, no lo regalan. Eh, y esta red, que, que la gestionamos desde el Ministerio, pues, por ejemplo, ayer en Valencia organizó un evento eh, en el que era, los alcaldes acompañan a sus emprendedores, donde hacen un pitch y cuentan sus eh, proyectos de empresas eh, emprendedoras, empresas innovadoras. Y eh, se hace un concurso. Bueno, el año 21 se habían presentado eh, eh, 30, empresa, 30 al, ayuntamientos con 30 empresas y este año se han presentado 50. Eh, digo, el año que viene tenemos que hacer una clasificación como el Festival de Venidor o algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que todo esto hace que nosotros, desde luego, creemos mucho en que el ámbito municipal cercano al ciudadano y que aquí lo vamos a ver. Yo creo que es un, un ámbito fundamental para nuestra actividad. Muchísimas gracias, Teresa. Un aplauso para ella. Desde luego, desde, desde Alcalá de Henares nos sentimos muy honrados de pertenecer a esta red, a la Red Impulso, que pudimos revalidar estar en ella hace un par de años con un trabajo, con un duro esfuerzo también de resultado de esa estrategia de transformación digital ¿no? que, que pusimos en marcha. Salvador, en tu caso, y bueno, bajo todo lo que has vivido como director general, especialmente en esta era post-COVID, ¿no? de, derivada de, de la COVID-19, es que algo positivo, si convertimos la amenaza en una oportunidad, es que la transformación digital pues, ya no se cuestiona, o por lo menos no como antes. ¿no? Sí te quería preguntar qué retos se os han presentado para impulsar la transformación digital del país y en qué punto nos encontramos hoy en, en España y cómo podemos contribuir también desde los municipios a avanzar en esa transformación digital. En primer lugar, eh, unirme al agradecimiento de Teresa. Es un placer estar aquí. Ya, ya estuve el, el, el año pasado. pasado. Y unirme también a la enhorabuena por el evento y la semana que, cuando estabas enumerando, era, era increíble. Y es una maravilla que efectivamente pongamos foco en un ámbito tan importante, sobre todo de cara a futuro y a prepararnos de cara a los retos que nos van a venir. Es. es, es eh, muy, muy gratificante escuchar este tipo de, de eventos. La digitalización, como dices, es algo que ya efectivamente tenemos muy interiorizado. Lo asociamos mucho a, a ser más eficientes, tal vez, a acometer lo que ya hacemos de, de manera más rápida, más efectiva. Pero va más allá, lo que tenemos que hacer es acometer una transformación. y lo que tenemos que ver también es que la digitalización lo, lo que nos va a permitir es abrir nuevas oportunidades. Respecto a situación, la digitalización para nosotros es, eh, ya, ya lo sabéis todos, es una necesidad y es una prioridad. Así lo demuestra el que seamos el país con mayor porcentaje dedicado a digitalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De los 70.000 millones primeros, el 30% va destinado a digitalización. Y eso es una, una muestra. Tal vez ese es el, el primero de los retos, la, la magnitud. Pero te, tenemos una situación que podríamos llamar privilegiada y muchas veces eh, como país no miramos más lo, lo, lo negativo y tenemos que poner en valor lo positivo en conectividad somos el, de los principales países en el mundo teniendo en cuenta el tamaño y orografía en el mundo ya se vio en, en la época de covid con las conexiones que, que mientras que las nuestras eran estables eh, conectabas con reuniones internacionales y los compañeros de, de otros países pues perdían conectividad etcétera etcétera la administración pública con mucho potencial para, para continuar creciendo en los informes europeos es puntera somos el de los seis mayores países de, de, de europa francia italia alemania somos el, el mejor a nivel europeo Solo en algunos puntos nos superan países que tienen un millón de habitantes y, y, y tenemos que aprender de ellos y sin duda en algunos aspectos tenemos que mejorar, pero somos referencia en muchos ámbitos. Y lo mismo ocurre en ámbitos de, de, de capacitación, de talento, de digitalización de empresas. ¿Esto quiere decir que estamos parados? No, eso tenemos que, eh, quiere decir que, que tenemos que ya... Eh, darnos por satisfechos, evidentemente no. Ahí está el reto, el reto de, de trabajar en mejorar el presente sin perder de vista el mejorar el medio y largo plazo. En este sentido, tenemos una hoja de, de ruta que llamamos muy clara, la Agenda España Digital 2026, que lo que tiene es un foco claro en esto justamente, en este reto de afrontar a la vez corto, medio y largo plazo. El corto, pues continuando mejorando infraestructuras, continuando, mejorando en, eh, continuando en la mejora de, de la administración pública y, por supuesto, en la digitalización de las pymes. Ahí tenemos el ejemplo paradigmático de colaboración público-privada, que es el KI Digital, que estoy convencido que todos, que todos conocéis. Pero de cara al medio y al, y al largo plazo tenemos un reto de sentar las bases que nos permitan crear el caldo de cultivo de una catalización hacia esa transformación digital, que nos genere tracción. Eh, para ello estamos creando ecosistemas, ecosistemas alrededor de tecnologías emergentes como es la cuántica, para generar el primer eh, superordenador cuántico en el, en el sur de Europa para crear en ámbitos incluso de relación con medicina y, y sobre todo en el ámbito tecnológico, neurotecnología, la aplicación de inteligencia artificial, algoritmos verdes. La, la cuestión es crear nichos, núcleos que alrededor de los cuales florezcan startups, empresas que permitan a partir de ahí atraer talento e inversión y nos generen esa, esa capacidad futura de afrontar los retos. Y sin duda, también a medio y largo plazo, va a ser fundamental, y tú lo has dicho muy bien, Miguel, eh, las competencias digitales. Competencias digitales desde las básicas en la ciudadanía para que interioricemos, nos concienciemos de que la digitalización es un, un debe, es, es una necesidad, hasta eh, la creación de espacios adecuados en los que los empleados puedan aprender a hacer de otras formas sus propios empleos o incluso nuevos y, sobre todo, crear e impulsar las profesiones del futuro en inteligencia artificial, datos, cuántica, como decía, ciberseguridad. Y, y por acabar este ámbito de retos, tal vez el que, el que diría también es el de la capilaridad capilaridad, permeabilidad de, de esta digitalización, más allá de esa concienciación. En esto las entidades locales, los ayuntamientos son ejemplares, eventos y jornadas y semanas como, como esta lo demuestran, pero es que, insisto en ello, por ejemplo, en el QI Digital, uno de los éxitos es esa colaboración público-privada con empresas, con las asociaciones, obviamente, pero pública también, porque han estado las comunidades autónomas, han estado las entidades locales detrás de que nuestras empresas entiendan y que, y que conozcan el, el programa de forma que apuesten por esto como una inversión y no como, como un gasto. Esto es, es, es fundamental y, y por ello quiero agradecer el, el trabajo general que, que, que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Salvador. Desde Alcalá de Henares hemos tenido la suerte de poder beneficiarnos de esas ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en nuestro reto del Plan de Modernización e Innovación y ahí seguimos, ahí seguimos trabajando. Rector, finalmente, hilándolo con, con lo previamente comentado, eh, la Universidad de Alcalá desde luego ha jugado y juega a día de hoy un papel muy importante en el desarrollo tecnológico de, de nuestra sociedad a través de los diferentes proyectos de investigación y la formación académica de nuestros jóvenes fundamental en cualquier ámbito del conocimiento. Como rector y según tu, tu impresión, ¿cómo ha sido ese recorrido hasta hoy, hasta el día de hoy y cómo valoras la situación actual de reconocimiento y prestigio tecnológico para la universidad que se ha conseguido tener a día de hoy? Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a, a participar en este coloquio y os quiero dar la enhorabuena eh, en tu persona, Miguel, pero desde luego a todos los que están detrás para poner en marcha este Mobile Week, que creo que es tan importante para Alcalá y que, como bien sabes, pues nuestra universidad se ha puesto a vuestro lado para apoyaros y muy especialmente nuestra escuela politécnica superior cuyo director eh, nos acompaña hoy aquí la universidad de alcalá es una universidad como sabéis eh, que abarca todos los ámbitos de la enseñanza desde las humanidades perdón, las ciencias sociales y jurídicas las ciencias las ciencias de la salud pero hoy el protagonista y nos toca hablar es nuestra Escuela Politécnica Superior. ¿no? La Escuela Politécnica Superior cuenta ya con más de 50 años eh, de historia en la ingeniería de la telecomunicación. Si sí contamos que es la heredera de la antigua eh, Universidad Laboral de Alcalá, que así es, porque realmente los mismos profesores que estaban en la escuela laboral pasaron a formar parte de, escuela, de nuestra Escuela Politécnica. Eh, colabora con el Parque Científico Tecnológico Alcalá, así como también con el Parque Científico Tecnológico de Castilla-La Mancha. Yo creo que ambas colaboraciones son importantes resaltarlas, puesto que son factores eh, dinamizadores de la economía, tanto en el ámbito local, y cuando digo local, digo en el Corredor de Lenares, que es un ámbito local muy amplio, de 50 kilómetros, pero con una gran riqueza industrial y económica y desde luego eh, también en el ámbito nacional y en el ámbito internacional nuestros objetivos como universidad son fundamentalmente despertar y consolidar las vocaciones eh, científicas tecnológicas y emprendedoras y en el ámbito de nosotros tenemos una responsabilidad social muy importante que tiene tres ámbitos que es la formación evidentemente y es por la que más se nos conoce, aunque probablemente no es a la que más tiempo dediquemos, la investigación y generación de conocimiento y la transferencia a la que hacía referencia a Teresa. ¿no? Eh, bueno, pues en el ámbito de la formación, luego hablaremos si hay, si hay tiempo de, de, del ámbito de la transferencia y de otras cuestiones. Eh, nuestra Escuela Politécnica Superior ahora mismo eh, imparte nueve grados y dos dobles grados. Eh, en el ámbito tecnológico, tres grados en informática, cuatro grados en telecomunicación, dos grados en industriales, un doble grado de informática y eh, administración y dirección de empresas y un grado que es único en España, que es un doble grado de telecomunicación e industriales. A esto hay que sumarle más de 30 programas eh, de posgrado eh, universitario y eh, toda la formación eh, denominada ahora formación permanente, que es equivalente en, en calidad y en número casi a los programas universitarios. A esto también tenemos que añadirle que tenemos otra facultad, la Facultad de Ciencias, que imparte un grado también tecnológico, que es el grado de física e instrumentación espacial. ¿no? De manera que tenemos una oferta tecnológica, yo creo que muy amplia y que cubre todas las expectativas que pueda desear un ciudadano, un joven que quiera formarse tecnológicamente. ¿no? Como decía, iba a hablar algo de transferencia, muy poquito, porque tampoco quiero entretenerme demasiado, pero la transferencia tecnológica evidentemente es una prioridad para, para la universidad y cada vez lo es más. ¿no? ¿Qué es la transferencia desde nuestro punto de vista? Pues no es otra cosa que transferir todo el conocimiento que hemos generado gracias a los proyectos científicos y tecnológicos que hemos desarrollado junto a otras entidades. Por ejemplo, nuestra universidad participa ahora mismo en proyectos y en contratos de investigación con más de 50 empresas tecnológicas. El producto de esas investigaciones, de ese trabajo, es una transferencia directa a la sociedad que genera riqueza. Y que es muy importante la economía, como he dicho, local, nacional, incluso internacional. Y tenemos ya específicamente 10 cátedras dedicadas exclusivamente al ámbito científico-tecnológico. ¿no? Eh, para ponerlo en cifras, anualmente tenemos contratos con empresas tecnológicas por valor en torno a los 4 millones de euros, que para una universidad mediana, pequeña como es la nuestra, pues una cantidad yo creo que muy, muy importante. ¿no? Y, y nada más yo creo que con esto puedo terminar. Muchísimas gracias, rector. Desde luego, con, con la Universidad de Alcalá, con la Escuela Politécnica Superior, yo no soy objetivo porque fue mi casa durante mucho tiempo cuando estudié Ingeniería de Telecomunicación. Y agradecer al director de la escuela, antiguo profesor, hoy amigo, José Antonio Portilla, por todo este trabajo también para la Mobile Week Alcalá. Eh, bueno, por terminar esta mesa redonda, este coloquio, sí que me gustaría que pudierais finalizar vuestras, vuestras intervenciones comentando a todos los presentes eh, brevemente cuáles creéis que son los, los desafíos y oportunidades que se nos presentan a nivel de sociedad gracias a, a la tecnología desde vuestras respectivas competencias. Adelante quien quiera. Eh, Interesa, por ejemplo bueno, yo, yo voy a, o sea, de, de, voy a hablar ¿Sí? luego de mis competencias pero voy como siguiendo con el con el ámbito con un ámbito que me interesa muchísimo porque he sido profesora de universidad 25 años y me, uh, no, mi corazón está ahí, o sea que no, no puedo dejarlo ahí y ahí volveré. Eh, eh, creo que uno de los desafíos que tenemos de presente y actual y, y que nos dicen todas las empresas es el desafío del talento. El talento eh, se refiere no solo a personas que son aficionadas a la tecnología, sino que necesitamos talento. Que esté especializado en ciertas tecnologías. Y no solo hablamos de tecnologías digitales, también hablamos de, de tecnologías digitales aplicadas a. Y esto es fundamental y una de las cosas que creo que hace muy, muy bien esta, eh, esta Mobile Week eh, Alcalá es, eh, eh, es, que la gen, es que podamos escuchar de la mano de expertos cosas que a veces nos, la, nos las cuentan no expertos. Y se quedan difuminadas en, en esto. Y que creo que eso, necesitamos vocaciones y talentos que no tienen por qué ser, eh, eh, digamos, eh, doctores, ingenieros, eh, pero necesitamos talento en las empresas. Esto es fundamental. Porque si no, eh, sin talento, no vamos a ningún lado. Esto no es un problema de España, es un problema... Europa, incluso eh, un problema bastante global, ¿no? que tiene mucho que ver también con la deslocalización de los puestos de trabajo, que uno puede vivir en Alcalá ricamente y trabajar para una empresa de cualquier lugar del mundo. ¿no? Y esto, bueno, pues hay que empezar a pensar en que necesitamos talento. Y para ese talento necesitamos que las mujeres estén. Dentro de ese talento. Y en el ámbito digital, además, las mujeres hemos estado reacias a entrar. Bueno, yo puedo contar, yo he sido la, la única de muchos en, en muchísimas ocasiones y esto eh, creo que no tiene ningún sentido porque las tecnologías digitales son súper divertidas, es un trabajo buenísimo y estupendo. Entonces, desde aquí, si sí, puedo decir eso, es fundamental que. El 50% de la población no podemos, se puede quedar atrás si, eh, en estos ámbitos y necesitamos mucho talento. Creo que eso es lo más importante porque sin eso no vamos a ningún lado las personas. Muchísimas gracias, Teresa. Yo, yo me uno al. al al mensaje de Teresa, sin duda. No sé si ahora me uno al mensaje, sin duda, talento. Es, es fundamental atraerlo y sobre, todo, y sobre todo retenerlo, porque tenemos mucho en España y, y tenemos que también aprovecharlo. Eh, otro aspecto, y ya no incido más porque lo, lo has explicado genial, eh, es el ámbito de, de crear ecosistema. En este sentido... Pues líneas como la aprobación de la ley de startups eh, persigue esto, el crear una certeza jurídica a la creación de nuevas empresas en estos ámbitos que nos permita aflorarlas, dar la, eh, darles seguridad eh, en términos de atracción de talento, en términos de atracción de inversión, y a partir de ahí no quedarnos solo ahí. Ese ecosistema no solo es en la eh, promocionar la creación, también. El crecimiento. Por eso estamos insistiendo mucho con medidas como, por ejemplo, el Nextec, que es un fondo para fomentar el crecimiento de empresas tecnológicas, para que cuando estén en esa fase de crecimiento no tengan que obligarse, verse obligadas a vender, sino que si quieren obtener financiación lo puedan hacer y puedan crecer en nuestro país. Es muy importante también, entre los retos de, de futuro, enfocar muy bien el, el avance en nuevas tecnologías que, que ya he mencionado anteriormente, obviamente la inteligencia artificial, la cuántica, la ciberseguridad, porque es, es claro que, que la visión europea es la de desarrollar este tipo de tecnologías con una... Un marco de humanismo tecnológico. ¿Por qué? Eh, es la única manera, el que la persona esté en el centro, de hacer que estas evoluciones y estos desarrollos sean sostenibles en el tiempo. Casos como los que aparecen en otros países de sesgos que evitan que cierto tipo de, de población, en función de según qué casos, ya ni pueda a, a, pues, proponerse para una ayuda. Esto lo tenemos que evitar. Y en esa línea, pues desde Europa estamos eh, trabajando con los reglamentos de inteligencia artificial, con los reglamentos relacionados con el intercambio de datos, etcétera, etcétera. Yo ya por acabar, lo que queda claro es que los retos son muchos, que esto eh, son retos, pero son sin duda una oportunidad de, de crear un, una nueva economía digital mucho mejor preparada para el futuro. También es un hecho. Que en España partimos de una posición muy privilegiada en muchos aspectos y que hay que continuar impulsando, impulsando. Y que también es un hecho que si trabajamos juntos, sector público, sector privado, sector público a todos los niveles, esto es garantía de éxito. Así que, a por ello. Muchas gracias, Salvador. Bueno, como no puede ser de otra manera y. Y estando donde estoy en la universidad, eh, lo que habéis mencionado sobre el talento, pues eh, no lo voy a repetir. Es nuestra misión eh, formar talento, eh, retenerlo y captarlo. ¿no? Entonces no voy a insistir en ello. <coughs> lo habéis explicado mejor eh, de lo que lo voy a hacer yo. Pero en la línea de lo que preguntaba Miguel. <coughs> de retos y oportunidades que nos ofrece el, este cambio digital este cambio tecnológico no voy a ser muy original quizá voy a repetir cosas que hemos oído mucho pero no por haberlas oído muchas veces dejan de ser importantes y hay que volverlas a repetir hoy día la única certeza que tenemos sobre ese futuro que comentabas probablemente es que no tenemos ninguna certeza es decir es una gran incertidumbre. ¿no? Eh, eh, los cambios tecnológicos y sociales se están produciendo a tal velocidad que en muy poco tiempo vamos a vivir un mundo que hoy día somos incapaces de imaginar. No sabemos cómo va a ser. De hecho, se nos han eh, introducido en nuestro lenguaje y en nuestra vida diaria palabras, términos y cuestiones como algunas las he mencionado. Digitalización, inteligencia artificial, big data, blockchain, eh, 5G, eh, metaverso, yo qué sé, podemos seguir nombrándolas, muchas de las cuales eh, no sabemos ni siquiera hoy día a dónde nos van a llevar. Intuimos lo que significan, pero muy probablemente no sabemos a dónde, a dónde van a llegar. ¿no? Eh, eh, desde la universidad, ¿cuál es nuestra función y nuestro objetivo? Pues lo he dicho inicialmente, nosotros tenemos una responsabilidad social que implica la formación, la generación del conocimiento, es decir, la investigación y la transferencia. Y en la formación sí que tenemos, eh, yo creo, mucho que hacer porque vamos a formar a las nuevas generaciones de los tecnólogos, de aquellas personas que van a liderar este cambio. ¿no? Y ahí nuestro objetivo es educarles en... en en todo aquello que tiene que ver con la tecnología que realmente no sean aficionados como mencionaba tienen que ser profesionales de la tecnología tienen que aprender otras cuestiones paralelas a la tecnología pero tan importantes o más que ellas como las denominadas soft skills las habilidades blandas que sin ellas probablemente un conocimiento tecnológico tenga poco valor o sea poco poco aplicable y, desde luego, algo muy importante que cada vez vamos a introducir más en, eh, en nuestra vida y es la formación a lo largo de la vida. Nosotros ya estamos empezando con programas de formación a lo largo de la vida. Ya sabemos que el trabajo que hacemos hoy no va a ser igual dentro de dos años, ni dentro de cinco, ni dentro de diez y que va a cambiar progresivamente. Y es obligado que alguien se haga responsable de formar a, a los trabajadores, ya no a los estudiantes, sino a los trabajadores, los siga formando a lo largo de la vida. Y esa es una responsabilidad que yo creo que la universidad debe asumir y estamos comenzando a asumir. Y en cuanto a las oportunidades, voy a tratar de ser breve porque son tantas las que nos ofrece la tecnología, el cambio digital, que yo diría, por ejemplo, la conectividad. Puede ser el primero, ¿no? Eh, la aparición del 5G y la conectividad entre los diferentes dispositivos nos va a cambiar el mundo. No sé cómo va, cómo va a ser, ¿no? Has hablado de los coches Tesla que vamos a ver, que tienen mucho que ver con el 5G. Para eso es un ejemplo, pero eh, todos los dispositivos están interconectados y van a estarlo a una velocidad que hoy no, hoy no conocemos, ¿no? Las comunicaciones y las relaciones sociales ya han empezado a cambiar. Pero van a cambiar mucho más. Hoy ya es un hecho algo que hace años era impensable y es el don de la ubicuidad. Estar en, el, en dos sitios al mismo tiempo. Es decir, yo puedo estar en mi despacho contestando un correo electrónico y al mismo tiempo asistiendo a una reunión en Japón. O lo que es todavía más llamativo, puede ser que yo tenga una reunión con cinco personas que una esté... En América, otra en, en Norteamérica, otra en Sudamérica, otra en Asia y dos en Europa, ¿no? Y ninguna esté a menos de mil kilómetros de mí. Y lo estemos haciendo a tiempo real. Eso ya está ocurriendo, ¿no? El acceso a la formación va a ser mucho más democrático porque va a ser mucho más fácil que las personas accedan. Vamos a tener eh, tipos de formación online, digital, eh, presencial, híbrida y y la mezcla de todas ellas, ¿no? Y eso va a permitir que muchas más personas puedan acceder a una excelente formación, la mejora en la transmisión del conocimiento, una mayor rapidez en la accesibilidad a los servicios. Eh, bueno, no quiero insistir porque son tantas las oportunidades que se nos ofrecen que con cada una de ellas podríamos estar hablando pues un par de horas y, y estoy seguro que a todos se nos ocurrirían ideas. Muchísimas gracias, rector. No hemos podido tener mejor cierre de esta mesa redonda. Lo dicho, muchísimas gracias a, a los tres. Ha sido un absoluto placer poder escucharos en un día tan importante como Alcalá de Henares con nuestra mobile week Alcalá. Muchísimas gracias. Sí. Y para continuar, os dejo con el principal culpable de que la Mobile Week Alcalá se produzca en nuestra ciudad y sea una realidad. Os dejo con nuestro alcalde, Javier Rodríguez Palacios. Buenos días a todas las personas que estáis hoy aquí. De verdad. Muy agradecido de todas las empresas e instituciones que colaboran con esta Mobile Week en Alcalá de Henares, porque nos estáis ayudando. Nos estáis ayudando a algo que no era evidente hace unos años, pero que ahora lo vemos como una evidencia, que Alcalá de Henares se tiene que proyectar en el futuro también sobre una base de digitalización, de nuevas tecnologías, de innovación. Estamos hablando de una ciudad de 2.000 años de historia. Estamos hablando de una ciudad con un gran pasado pero que tiene que generar también un gran futuro. Cuando nos paramos a veces a reflexionar sobre nuestra historia, yo creo que se cometen a veces errores, errores como idealizar el pasado, pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, y claro que está, tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, de la historia de España, de la historia de Alcalá de Henares, pero sabiendo que ese pasado no siempre fue mejor. Sino más bien al contrario, la mayoría de personas viven hoy mejor de lo que se vivía hace 50 años, de lo que se vivía hace 100 años o de lo que se vivía hace 500 años. Y otra de las reflexiones que a veces nos intentan introducir es esa de que el futuro es inquietante. Y claro que es inquietante, siempre lo ha sido. Desde el tiempo de los romanos que nos fundaron, el futuro es inquietante. Pero el futuro es también una fuente de oportunidades. Y yo quiero romper una lanza muy clara. Hacia que miremos hacia, hacia ese futuro con, con optimismo. Con optimismo porque lo hemos demostrado, lo hemos demostrado ante los retos que a lo largo de la historia ha tenido esta ciudad y ha tenido este país y ha tenido este espacio en el que nos movemos, que es Europa. Y ante los retos que hemos afrontado hace muy poco: la pandemia del año 18, de 1918. No tiene nada que ver con la pandemia que sufrimos en el año 2020. Y sus efectos fueron tremendos, no solo en la pérdida de vida, sino en la pérdida de, del desarrollo económico, en el frenazo que supuso para la economía, en todo lo que conllevó no tener unas empresas preparadas para la innovación, capaces de lo que ha ocurrido en el año 2020, construir vacunas en el plazo tan perentorio de un año, unidos a universidades potentes que ayudaron a ello y unidos a una capa que hoy hemos visto aquí presente de Administración, de Estado, que al final sostiene la economía en esos momentos duros y facilita lo que conseguimos en el año 2021, que es que esa vacuna llegara a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea sin tener en cuenta el dinero que tenían en su bolsillo, sino de la necesidad y del grupo de riesgo al que pertenecían. Por lo tanto, ¿por qué hablo de esto ahora? Porque estamos hablando realmente de que esta innovación, de que esta digitalización, de todo lo que aquí vamos a ver a lo largo de esta semana, termina plasmándose en el día a día, pero termina plasmándose especialmente cuando las cosas vienen mal. Por lo tanto, miremos hacia el futuro con optimismo, como mira esta mobile. Miremos al futuro con optimismo como lo hacen esas personas que están involucradas y que sabiendo que hay riesgos y amenazas, ante todo se abre un mundo de oportunidades. Pero desde luego, si ese mundo de oportunidades solo está al alcance de unos pocos, de unos gurús o de unas empresas o de unas élites, eso no es desarrollo, eso no es realmente el desarrollo económico y social que queremos para la sociedad. Por eso en esta Mobile Week apostamos por acercar esas tecnologías y ese mundo que puede inquietar al ciudadano de a pie, acercarle para que lo conozca, para que no le tenga miedo, para que lo utilice, para que, como ha dicho... Miguel, nuestro magnífico concejal de innovación de este ayuntamiento, las nuevas generaciones que entran ya nativos en la digitalización y en la innovación sepan cómo conducirlas, sepan cómo moverse en ese mundo, tengan esas competencias necesarias. Pero que las personas que no nacimos en esa innovación... O las personas más mayores todavía, que, que, que empezaron su vida en un mundo de papel y bolígrafo, que luego han visto llegar los ordenadores y que ahora ven llegar esta metaverso y realidad virtual, también sean ciudadanos de primera, también sepan manejarse. Por eso la Mobile Week en Alcalá de Henares tiene un gran componente social, un gran componente de divulgación, un gran componente de que en Alcalá de Henares, que sabemos que la gente participa, si le da la oportunidad de participar, participe. Hoy estáis aquí, digamos, el, el núcleo duro, el núcleo irradiador de esta mobile, pero estoy convencido que la apuesta de este año de abrir la mobile a espacios públicos, a la Plaza Cervantes, a distintos parques de la ciudad, a distintos lugares como la Casa de la Juventud o la Casita de el donde la gente se encuentra habitualmente, pero no precisamente para hablar de innovación, va a, ser, va a ser un gran acierto, porque en Alcalá sabemos que eso funciona. Por lo tanto, quiero agradecer a todos los que nos lo habéis hecho posible, los que estáis con nosotros, junto a nosotros, codo con codo, Universidad de Alcalá de Henares, empresas, instituciones, empresarios, sindicatos, para lograr esto, para lograr que Alcalá que... Es una ciudad anclada en la historia y con gran experiencia en poner en valor su patrimonio cultural, su patrimonio histórico, sea también una gran ciudad a la hora de poner en valor su innovación. Y una última reflexión, es la segunda temporada, por decirlo de alguna manera de la Mobile, la segunda temporada. Aquí tenemos hemos vivido hace unas semanas, hace unos días, perdón, el Mercado Cervantino. Una fiesta, la Semana Cervantina de interés turístico nacional. Ya más de 24 años prácticamente con ese mercado cervantino. Quiero decir, las cosas se van asentando, las cosas van funcionando y al final nos encontramos con un evento de 400.000 personas en estos días vinculado a nuestra historia y al turismo. Dentro de poco, el 31 de octubre, será la celebración, el, el evento del, del Don Juan en Alcalá de Henares. 37 años celebrándolo y fiesta de interés turístico nacional. Quiero transmitiros a los patrocinadores, a las personas que estáis junto a nosotros en la Mobile, a la propia Mobile Work, que está aquí bien representada por Tamara, que nosotros tenemos vocación de persistencia, de durar, de celebrar ediciones, de que al final sabemos que cada año mejora la anterior y que esta segunda edición, desde luego, va a ser seguida de una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta situar a Alcalá de Henares en un epicentro en un epicentro de la innovación aquí en la Comunidad de Madrid, en un epicentro de la innovación y de la digitalización al servicio de la sociedad para toda España, y que lo hemos logrado con esos eventos del turismo, de la cultura, y que lo vamos a lograr, sin duda alguna, con esos eventos y con esta Mobile Week y con todo lo relacionado con la innovación y con la tecnología. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, disfrutarlo y disfrutar de todo el conocimiento que se va a poner a vuestra disposición en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde Javier, por tus palabras, por tu apoyo y por tus ganas. De verdad, gracias. Y...